que hice respecto a los recién pasados Juegos Olímpicos y que todavía están en tema porque están ya los Paralímpicos, ¿verdad? Entonces escribí esto que quiero compartirles y espero que les guste. Se llama Juegos Olímpicos desde mi casa. Me considero poco afecta a los deportes por televisión u otros medios, sin embargo, no me pierdo los Juegos Olímpicos. Las inauguraciones son por demás impresionantes. La expectativa ante lo que el país sede ofrecerá como espectáculo, con la finalidad de hacer latir nuestros corazones, mostrar parte de su cultura, sorprender nuestros sentidos y ser el tema de conversación de varios días. Observo durante los Juegos Olímpicos, además de las instalaciones, de la pacífica contienda entre los países en las diferentes disciplinas, al hombre como ser humano llevado a su máxima expresión. Rostros que muestran esfuerzo, voluntad, dolor o el placer incomparable de lograr un objetivo, una medalla olímpica, un récord mundial o un récord olímpico. Espíritus sedientos que buscan incansables la victoria, encerrados en los cuerpos que han tomado y moldeado a voluntad, sus enormes estructurales músculos tan fuertes como su deseo de triunfar. Las disciplinas deportivas, unas salpicadas de singular belleza como la gimnasia o el nado sincronizado, y otras tan intensas y cargadas de fuerza como el levantamiento de pesas, con trabajo en equipo como en el fútbol, el voleibol, o de esfuerzo individual para el beneficio del equipo, como los relevos en la alberca, o la elegante conjunción de dos voluntades impetuosas hacia un mismo fin, que vemos en la equitación. O aquellos como el arco, que exigen completa concentración, nos dejan como lección las múltiples formas de compartirnos con los demás en la búsqueda de un objetivo. Y entonces pienso, yo desde casa soy testigo de lo grandioso que somos como seres humanos, de nuestra voluntad y de nuestros límites. Y es entonces que me siento más viva, que mi voluntad se potencializa y como ejemplo y tomo como ejemplo a estos grandes hombres y mujeres para encauzar mis sueños, para romper con la línea de los límites que yo misma me he impuesto y volverme ambiciosa. Y considero el alcance de mis pasos, de mis sueños y multiplicarme así a la altura de mi espíritu. ¿Y a ti qué te deja ver los Juegos Olímpicos?